niñas y niños, ¿cómo están? Espero que muy bien y listos para su asignatura de Educación Socioemocional. Antes de comenzar, me voy a quitar el cubrebocas. Te recuerdo tomarlo por los resortes y guardarlo en una bolsita para que no se te contamine. Bueno, pues antes de comenzar, vamos con Ajo Listo, que nos tiene una recomendación muy importante para todos nosotros. ¿Listo, Ajo Listo? ¡Vamos! Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pide ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Muchísimas gracias, Ajo Listo. Y bueno, ahora vamos con el tema de a veces diferentes y otras veces semejantes. Y para eso, vamos a llamar a la maestra. Maestra Adriana, ¿cómo está? Maestra Adriana. Bueno, pues entonces, nos vemos dentro de 2 semanas. Sí, permíteme. Sí, claro. Dentro de 2 semanas nos volvemos a conectar para tu graduación. Me encantó verte y muchas felicidades. Hasta luego. ¡Hola, maestra Adriana! Pilar, ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Fíjate que estaba platicando con una de mis mejores amigas. Se llama Noemí. ¿Noemí? Sí, ella nació en la hermosa ciudad de Oaxaca de Juárez. Ay, y somos amigas desde hace 37 años. ¡Guau! ¿Cómo ves? Nos conocimos en un campamento, fíjate. ¿En un campamento? Sí, actualmente mi amiga vive desde hace unos años en Canadá. Y ahí he conocido una forma de vida distinta, otros idiomas y a muchas personas diferentes. Ay, pues entonces me imagino que usted y su amiga son muy diferentes también. Pues sí, la verdad sí somos muy diferentes, pero ¿qué crees? A la vez somos parecidas. ¿Parecidas? Uh-huh. ¿Pero parecidas en qué? Si ella es de Oaxaca, ¿usted es de aquí? Sí, yo soy de la Ciudad de México. Y ella vive en Canadá y usted vive aquí, entonces... Bueno, es que nos parecemos en que las dos nacimos en México, aunque en distintos lugares. Nos parecemos en que a las dos nos gusta mucho hacer ejercicio. Ah, pues sí, sí tienen semejanzas. Sí, ¿cómo la ves? Y bueno, también nos parecemos en que somos de... Algunas ideas son comunes entre nosotros, las costumbres obviamente son distintas, pero nos gusta a las dos escucharnos y sobre todo apoyarnos mucho cuando lo necesitamos. Ah, bueno, eso es muy bueno, sí. Sí. Oye, pero fíjate que te quiero platicar un poco más acerca de esto. A ver, cuéntame. De mi amistad. Fíjate que te decía que nos conocimos en un campamento y afortunadamente tanto sus papás como los míos tenían ideas... pues diferentes a los papás de esa época. Ajá. Y entonces nos dejaban ir a los campamentos. Si no hubiera sido de esa manera, pues a lo mejor yo en mi juventud no hubiera viajado ni conocido muchos lugares y personas. Sí, pues sí, es que sí, ¿por qué no tendrían que ir al mismo campamento si eran niñas o niños? Así es. ¿Mm? Y bueno, todo esto que estamos platicando ahorita nos da paso para hablar del programa de hoy, justamente. Justamente. ¿Mm? Y bueno, pues entonces comencemos con el programa de hoy. Perfecto, empecemos. Oye, y yo quería preguntarte, maestra, ¿tu amiga habla una lengua que no sea el español? Ella vive en Canadá, pero ¿habla otra lengua? Pues fíjate que su abuela hablaba zapoteco. ¿Zapoteco? Sí, una de las lenguas que se utilizan en Oaxaca. Ajá. Y bueno, ella no habla zapoteco, pero me dice que también su abuela cocinaba delicioso. Ay. Bueno, de hecho, alguna vez la conocí. ¿Sí? Sí, ella solamente habla español.
Bueno, yo hablo español y a veces medio lo hablo, se me medio traba la lengua. Por cierto que me hiciste recordar la historia de Cristina. Una niña que llegó a Quipatla. ¿Has oído hablar de Quipatla? Sí, es un lugar muy bonito donde vive gente de muchas partes y tratan de ser muy amables siempre con todos. Sí, son muy distintos. Uh-huh. Pues bueno, Cristina llegó a vivir a ese lugar y al principio no le fue muy bien como esperaba. Fíjate. ¿Por qué? Pues si quieres, ¿por qué no me acompañas? Junto con todos nuestros amiguitos, amiguitas, maestros y maestras, a ver el siguiente video para conocer la historia de Cristina. Pues sí, vamos a conocer a Cristina entonces. Profesor. Hola. Seguro tú eres Cristina. Pásale. Suerte, Cris. Hola. Yo soy el profesor Jacinto. Muchachos, ella es Cristina y es su nueva compañera. ¿Por qué no te presentas con los demás? Me llamo Cristina, tengo 11 años y acabo de llegar de San Miguel Tihuatlán. Muy bien. ¿Y por qué estás ahora aquí en Quipatla? Porque yo vivía con mi abuelita, pero se murió y me vine a vivir acá con mi tío Aldo. Qué pena lo de tu abuelita. Oye, pero hasta donde sé, allá donde vivías hablan náhuatl, ¿cierto? ¿Por qué no nos dices algo en tu lengua? Hay un poema que me recitaba mi abuelita. Yani mocuepa y pamoshakal. ¿Qué? ¿De qué se ríen? Es que no se le entiende nada, profe. Mejor que recite en español. No entiendo sus risas. No te preocupes. Preséntate en este lugar. Ya les va a tocar estar aquí adelante. Anoten esto. Ya tenemos a la bestia. Y nos faltaría nada más a la hechicera y Bella. ¡Yo quiero ser Bella! Ya sé. ¿Por qué no echamos un volado? ¡Yo pido sol! Maestra, yo creo que a nadie le queda mejor el papel de Bella. Sí, Cristina no parece princesa. ¿Por qué lo dices? Las princesas son güeritas. Sí, es cierto, ¿que no han visto las películas? Pero esto es una obra de teatro, no una película. Es más, a Cristina le puede quedar mejor el papel de la hechicera. Sí, es cierto, no, claro. A ver, tranquilos, niños, tranquilos. Vamos a hacer algo, ¿sí? Las dos se van a aprender un diálogo y mañana les vamos a hacer una audición. La que lo haga mejor es la que se va a quedar con el personaje. ¿Está bien? Sí, maestra. Oye, no, pues yo creo que no estuvo nada bien que se burlaran de ella porque hablaba otra lengua, el náhuatl. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Pilar. No. A veces, cuando notamos que alguien es distinto, nos sorprendemos. Y algunas personas se burlan. Eso lo hacen pues porque realmente no comprenden. Y yo creo que eso fue lo que le pasó a los compañeritos de Cristina en el salón. Pues sí, seguramente. Pero bueno, al final me pareció muy bien que Nadia y Francisco la apoyaron y la invitaron a participar en la obra de teatro. Sí. ¿Y tú qué piensas? ¿Quién debe ser Bella y quién debe ser la hechicera? Pues bueno, yo creo que una forma muy buena que encontraron fue hacer una audición. Aunque la verdad, yo creo que el papel sí le queda más a Nadia. Sí, hagamos un ejercicio. Pues sí, ¿no? ¿Qué cosas tienen en común Nadia y Cristina? ¿Qué cosas tendrán en común? Pues son niñas. Sí. Las dos van en el mismo salón. Sí, tienes razón. Las dos hablan el mismo idioma. Las dos tienen el cabello largo. Bueno, Cristina, de hecho, habla dos idiomas. ¿Dos idiomas? Pues sí, porque habla español y también habla la lengua náhuatl. Ah, bueno, sí, es verdad, eso es cierto. Bueno, también tienen en común que las dos son amables, las dos quieren el personaje de Bella y, bueno, que las dos viven en Quipatla y las dos son personas. Sí, se parecen en tantas cosas. ¿Por qué crees que Nadia debe tener el papel de Bella? Pues no sé, pero
No sé, pero creo que le queda más el tipo. Yo tengo una teoría. Pero antes quisiera que me acompañaran a ver cómo siguió la historia. A ver, pues vamos a ver. Hola, tía. Hola, doña Balbina. Hola, Frisco. ¿Cómo estás? Bien. Tía, te presento a mi amiga Cristina. Acaba de llegar a vivir aquí. Fíjense con quién se juntan, no se les vaya a pegar alguna maña o piojos. El que con indios se junta jamás llega a la punta. Vámonos por mi estambre. Ahora resulta que ya es un lujo comprar estambres. A todos está boca. Oye, tía, ¿por qué no te cayó bien mi amiga Cristina? Ay, esa gente es muy ignorante y supersticiosa. Ni español hablan, ¿eh? Por eso no me gusta que te juntes con ella. Dime con quién andas y te diré quién eres. Pero Cristina habla y escribe muy bien en español y además habla náhuatl. A mí me gustaría hablar dos idiomas como ella. ¿Qué idiomas, ni 8/4? Esas son lenguas raras que a nadie le importan. Tú lo que deberías de hacer es aprender muy bien inglés y francés. Eso sí sirve para algo. Idiomas, náhuatl. Es más, es tan buena en el español que nuestra obra de teatro nos van a hacer una prueba a las dos para saber quién se queda con el papel de Bella. ¿A ti ya esa mocosa? Sí, oye, ya me tengo que ir a estudiar. Si no, Cristina se va a quedar con el papel. No, definitivamente no. O sea, la tía es muy grosera. La verdad, no se trata de que trate mal a la niña, ni la conoce, y además no le ha hecho nada malo como para que la trate feo. Sí, tienen mucha razón. La verdad es que la tía Balbina, si se diera la oportunidad de convivir un poquito más con Cristina, pues sí, quizá podría aprender muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, hablar náhuatl. ¿O cómo vive la gente del lugar de donde viene Cristina, te parece? Pues sí, no estar ahí nada más diciendo, ¡ay, le va a pegar los piojos! A lo mejor ni siquiera tiene piojos, seguramente no los tiene. ¡Así es! Mira, para poder crecer y aprender cosas nuevas, lo mejor que podemos hacer es respetar la diversidad. Por supuesto, pero... Oye, maestra, ¿qué es la diversidad? ¡Ah, me encantaría contártelo! Pues cuénteme. Pero tengo una propuesta. Hagamos un juego con las niñas y los niños que nos están viendo en casa. ¿Qué te parece? Pues me encanta la idea. ¿Sí? ¿A ustedes también les gusta la idea de jugar? A ver qué es la diversidad. Bueno, pues les propongo que vayan corriendo por su diccionario. Yo ya tengo este diccionario. Mira, aquí lo tengo. Uno. Muy bien. Y fíjense bien, el juego consiste en lo siguiente. Van a tener 45 segundos para buscar la palabra que les voy a decir. El que encuentre la palabra primero, sin perder la hoja, se lo coloca como si fuera un techo, aquí. Y entonces yo voy a saber quiénes son los primeros en tener la palabra. ¿Listos? Listo. Bien. La palabra que van a buscar, por supuesto, es diversidad. Diversidad. ¿Listos? ¡Corre tiempo! Diversidad. Diversidad. Vamos, vamos. Diversidad. Diversidad. Aquí está. Lo tengo. Perfecto. ¿Pero qué crees? ¿Qué? Lo que vamos a hacer ahora es que como tú la encontraste primero y tú eres más grande que todos los niños y niñas que nos acompañan, te llevas ventaja. Pero el haber encontrado primero la palabra te da derecho a que elijas a cualquiera de estos niños o niñas para que ellos lean la definición. ¿Te parece bien? Me encanta la idea. A ver... Yo voy a escoger a Gabilú. Gabilú es la que nos puede decir cuál es la definición que encontraste. Diversidad. La diversidad, de latín diversitas, es una noción que hace referencia a la diferencia, la variedad, la abundancia de cosas distintas o la de semejanza. ¡Muy bien, Gabilú! ¡Muy bien! A ver, pero... Me quedé más o menos como antes. A ver,
Diversidad se usa para hablar sobre cosas, personas, lugares, culturas, que son variadas, ¿cierto? Sí, muy bien. Muy bien a todos los niños y niñas que están haciendo este reto en casa, ¿sí? Efectivamente, lo que acabas de decir es cierto. La diversidad es que son muchas cosas diferentes. Que hay variedad. Que hay variedad, exactamente. Que, por ejemplo, las personas no son iguales. Tú y yo somos distintas. Sí. Sí, tú usas lentes, yo no. Por ejemplo. Esa es una de las cosas, ¿no? Y bueno, ¿qué les parece si ahora buscamos otra definición? Me encanta. ¿Listos? La idea. Listos, ¿sí? Va a ser la misma dinámica. Suena la campana, tienen 45 segundos para encontrar el concepto que yo les pido. Perfecto. ¿Listos? Bien. Ahora, ¿cuál es? La palabra es semejante. Semejante. Corre tiempo. RS semejante. Listo, listo, vamos, vamos. La tengo. La tengo. ¿Y tú ya la tienes? A ver, mira, aquí los veo, están corriendo, corriendo, muy bien. Están poniendo en práctica esto que están aprendiendo en su escuela. Muy bien, muy bien. Vamos, corran, vamos, a buscarla, corran, buscarla. Sí pueden, vamos. Respiren, respiren para que hagan las cosas con calma. Sí, eso muy, es, bien, niños. Muy bien, muy bien. Mira, ahí ya la tienen. Sí, mira, aquí excelente. Ya la tienen. Allá, eso. Mira, allá, allá. También excelente. Muy bien. Obviamente les ganaste, pero ¿qué crees? ¿Qué crees, Pilar? Que ahora vas a elegir. Mira, estoy viendo que varios maestros y maestras también tienen su también diccionario su aquí. Escoge a alguien que te parece. Ver, va mira. A ser el maestro. Profesor Luis. A ver, que nos diga la definición, por favor, maestro. Semejante. Que semeja o se parece a alguien o a algo. Qué amable el maestro. Le cedió su lugar a una maestra. Ah. Ya iba a hablar el maestro, pero la maestra dijo, yo primero. Gracias, bueno, maestro Luis. No muy se bien. Preocupe. Tiene un punto por ser tan caballeroso. Eso muy está bien. Bien. ¿Qué te parece? Muy bien. Creo que ya te voy entendiendo, Adriana. Lo que quieres decir es que notemos que todas las personas tenemos cosas semejantes y cosas diferentes. Así es. Y que las cosas diferentes nos enriquecen tanto como las que nos hacen semejantes. Mira, por supuesto. En este mundo vivimos y convivimos con muchas personas diferentes. Sí. Tú y yo tenemos cosas parecidas, pero otras diferentes. Y no por eso no nos vamos a hablar o nos vamos a hablar mal no, o a comportarnos de manera descortés con la otra persona. No, tienes razón. Y entonces, a ver, yo tengo una duda. Sí. ¿Qué pasó entonces con la historia de Cristina? Ah, pues vamos a ver cómo siguió. Vamos a ver. No puede ser tan malo como dicen si trata también a sus invitados. Creo que el papel de Bella lo hará. Nadia. ¿Qué? Felicidades, Nadia. Pero yo creo que a Cristina le salió más padre. Sí, maestra, a Cristina le salió mejor. Sí, hasta se me puso la piel chinita. A mí también. ¿Qué tal si hacemos una votación? Que alce la mano a quien quiera que Cristina sea bella. Alicia, ¿a qué estamos jugando, mija? Hola, madrina. Ya sé a qué vienes. Sí, ya me dijo Nadia que esa niña se quedó con el papel de Bella.
¿En qué habíamos quedado? A ver. Sí, traté, pero la verdad es que actúa mucho mejor, Cristina. ¿Qué? Hasta nadie estuvo de acuerdo. ¿Pero cómo va a actuar mejor? ¿Que no ves que es una india? Quiso decir indígena, ¿verdad, Balbina? Ay, lo que sea. Aquí lo importante es que la obra salga bien. ¿Y cómo va a salir bien si ponen de princesa una indita? Esos son puros prejuicios. Ay, qué prejuicios, ni que ocho cuartos. Lo que yo digo es que el papel no le queda, no le queda. Pues perdóneme, pero no le vamos a negar el papel solo por su apariencia. Ay, bueno, ya. Total, la obra es de ustedes y ustedes sabrán lo que... ¡Ay! Me da mucho gusto que Cristina se haya quedado con el personaje, porque la verdad es que sí lo hizo muy bien. A mí también se me puso la piel chinita. Y además, yo pensé que nadie lo iba a hacer, pero bueno, me acabas de dar una gran lección, la verdad. Sí, ¿y cuál es esa lección? Pues que hay que darse la oportunidad de conocer a las personas, aunque sean diferentes a nosotras. Y sobre todo, hay que darnos la oportunidad de reconocer las cosas en las que nosotros mismos estamos inmersos. Yo pensaba que Nadia tenía que ser la princesa porque, pues a mí siempre me enseñaron que las princesas son güeritas, son flaquitas, y no necesariamente. Sí, tienes mucha razón. Cuando no aceptamos o no respetamos la diversidad, ¿qué crees? Nos cerramos. Y entonces perdemos muchas posibilidades, muchas experiencias y sin duda dejamos de aprender. Por ejemplo, con mi amiga Noemi pude empezar y continuar una amistad por muchos años, a pesar de la distancia, porque crecimos en lugares diferentes, con costumbres distintas. Pero imagínate si yo hubiera dicho en ese momento, ay no, con ella yo no me junto porque es de otro equipo. O con ella no me junto porque es de Oaxaca. O, por ejemplo, me dio a comer chapulines esa vez. Y de modo que dijera, sí, ahorita te voy a platicar de eso. Ay. Pero si yo hubiera dicho, ay, no, yo no me junto con ella porque come chapulines, pues hasta hubiera podido decir cosas que lastimaran su dignidad y la hicieran sentir mal. Pues entonces, sí. Yo tenía que abrirme a esas posibilidades. Pues sí, oye, ¿y cuántos años tenías cuando la conociste? Pues la conocí cuando tenía 14 años y en ese tiempo para llegar a Oaxaca, ajá, te tardabas 12 horas de camino. Uy, entonces lejos. Lo que hicimos fue escribirnos cartas, ajá, y así mantuvimos nuestra amistad por muchísimos años, ¿cómo la ves? Ay, y cartas así, escritas con papel, y, o sea, nada de que el internet, nada, cartas con papel, no, pluma así. Sí, ahí tengo en una caja un montón de cartas que le escribí. Ay, qué bonito. Sí. Oye, pero fíjate que también me di cuenta que hicimos esta gran amistad, que esta amistad la fuimos construyendo año tras año, pues con todas este tipo de actividades, de experiencias que compartíamos, ¿sí? Y pues cada vez fue más y más y más nuestra amistad fortaleciéndose. Hoy en día, pues nos comunicamos por videollamada. Sí, ya vi. Y cuando podemos, estamos presentes en momentos especiales para nosotros. Por ejemplo, el año pasado, antes de la pandemia, me invitó a Oaxaca a festejar sus 50 años. Uy, no, fue un fiestón que no te cuento en Oaxaca. Y bueno, ahí estuvimos varias de sus amigas acompañándola, bailamos un, ajá, vals con ella. Es más, déjame, te voy a prestar, mira, para que veas aquí. Ahí están las fotografías donde, mira, estamos bailando un vals. ¡Ay, qué bonito vestido! Sí, padrísimo. Comimos tlayudas, comimos varias... varios moles, el amarillito, ay, el rojo, qué rico, el, sí, negro. ¡Ay, qué delicioso! Las tlayudas ya te las dije. Ay, las tomamos, tlayudas me encantan. Delicioso tejate, refrescante, está delicioso. Uh-huh. Y para rematar, los deliciosos chapulines. ¡Oh, chapulines otra vez! Sí, ¿no te gustan? Chapulines no se comen. ¡Ay, son deliciosos! ¿No los has probado? No, no. ¡Ay, no! Pues mira, cuando nosotros viajamos y conocemos otros lugares, es importante que podamos probar la comida típica de ese lugar, ¿sí? Por ejemplo, si viajas al extranjero, pues pregunta por la comida deliciosa, cuál es la comida típica, y de esa manera, pues vas a poder tener oportunidad de probar nueva comida. Uh-huh. Y bueno, ¿qué te parece si ahora... Lo voy a intentar. Sí, para avanzar un poco en este concepto de la diversidad, vemos el siguiente video. A ver. Diversidad cultural. De eso nos habla este video. ¿Qué te parece? Muy bien, suena muy interesante. A ver, video de diversidad cultural. ¡Vamos! ¿Es una playa? No, Melissa, aunque sí hace mucho calor.
¿Es un lugar al que ya habías ido antes, Valentina? Sí, cada año, Luis. Recuerden que les queda una pregunta. El que adivine se lleva el premio. A ver, ¿es a donde vas de vacaciones? ¿Hace calor y ahí viven tus abuelos? ¿Tus abuelos? ¿Cómo era? Tlaltenango, en Jalisco, ¿no? Cuando te conocimos, dijiste que cada año visitabas a tus abuelos. ¡Guau! ¡Qué buena memoria, Luis! Gracias, Nacho. Me gusta recordar cosas de otras culturas. ¿Otras culturas? Luis se refiere a que soy de la cultura huichol o wixárika del estado de Jalisco. ¿O sea que no eres mexicana? Claro que es mexicana, Melissa. La cultura no se trata necesariamente de nacionalidades. Cultura es compartir con un grupo de personas creencias, costumbres, tradiciones y expresiones. Por ejemplo, algunos huicholes llevamos bordados en ropa y accesorios. Tenemos símbolos sagrados. Respetamos muchísimo el entorno natural y hablamos huichol. ¿Tienen su propia lengua? Y no solo los huicholes. En el país hay 364 lenguas indígenas. Y con el español ya podríamos hablar una lengua diferente cada día del año. ¿Entonces hay 365 culturas? No, esas son lenguas nacionales. Culturas hay muchas más. En México hay otras personas que vienen desde otras partes del mundo, trayendo diferentes culturas y formas de ver la vida. ¡Qué padre que México sea tan diverso! La diversidad cultural es parte de la identidad de un país. ¿Y ya vas a abrir tu premio, Luis? Sí, es cierto. ¡Toma! ¡Está genial! Muchas gracias, Vale. Todas y todos tenemos derechos humanos por el simple hecho de ser personas, sin importar nuestro sexo, raza, edad, cultura, religión, condición social o discapacidades. Estos derechos permiten nuestro desarrollo físico, mental, emocional y social. Es importante que conozcas tus derechos para poder ejercerlos y hacerlos valer en caso de que no se respeten. El acceso a la justicia es el derecho que te abre las puertas de las autoridades para resolver tus problemas y garantizar el respeto de tus derechos humanos. Si sientes que estos son violados, acércate a una persona de confianza para que te acompañe ante la autoridad que puede ayudarte. Haz valer tus derechos. Y nunca olvides respetar los derechos de los demás. Pues como viste en este video, hay gran diversidad en nuestro país, en las personas que habitamos todo este planeta. Así es, y qué importante es reconocer esa diversidad y aceptarla. Y bueno, se nos acabó el tiempo el día de hoy. Muchísimas gracias, maestra Adriana. Gracias a ti y gracias a todos por acompañarnos en esta clase. Bueno, pues, ahora te recuerdo que si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla. Por hoy hemos terminado con el tema A veces diferentes, otras veces semejantes, de educación socioemocional de tercer grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta aquí terminamos con tercer grado. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clases. ¡Nos vemos mañana! Ahora continuamos con Vida Saludable. Y bueno, ha llegado el momento de movernos, así que levántate de tu asiento y estírate. Toma. Muévete, mueve la cintura, muévete. Salta. ¿Tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas? Contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.c.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.